Son las 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 28 minutos, un saludo muy especial para toda la gente que está viendo Vamos Bolivia, y ahora los invito a conocer la segunda parte del pronóstico del tiempo en todo el territorio nacional. Y bueno, a continuación, continuando con la segunda parte del pronóstico del tiempo en Vamos Bolivia, nos vamos a Oruro. Esperamos un mínimo de menos 5 grados centígrados, un máximo de 16, vientos calmos por la mañana y un cielo nuboso. Para Potosí se espera un mínimo de menos 4 grados centígrados, un máximo de 16, cielo nuboso y vientos calmos por la mañana. Para Cobija, un mínimo de 22 grados centígrados, máximo 32 y tormentas eléctricas. Para Trinidad, un mínimo de 22 grados centígrados, un máximo de 32 y también tormentas eléctricas. Nos vamos al sur del país, ahora a Tarija, con mínimo de 6 grados centígrados, un máximo de 19, cielo nuboso y vientos calmos por la mañana. Siete y 29 de la mañana, hora de continuar con más noticias del ámbito nacional. Vamos a hablar ahora sobre la administradora boliviana de carreteras que ya inició la rehabilitación de la red vial fundamental con la inversión de 262 millones de bolivianos. Extraordinarias, del orden de hasta 4 veces más que las lluvias de los años anteriores, y esto nos ha ocasionado un deterioro considerable de la red, al extremo de tener que acudir a un presupuesto de 260 millones aproximadamente. La ABC ha efectuado la contratación de 24 empresas, ya estos 24 contratos ya están en funcionamiento en todo el país. Estamos reparando 3.000 kilómetros aproximadamente de toda la red vial fundamental. Se inició la reparación de las vías que fueron dañadas por las intensas lluvias en nuestro país, con un presupuesto de 262 millones de bolivianos. Asimismo, se dio a conocer que los trabajos se dificultan debido a que las lluvias continúan en algunas regiones del país. Se está trabajando en los departamentos de Pando, Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hemos contabilizado alrededor de 3.000 kilómetros que han sido afectados, ¿no? Las longitudes mayores están en el sector del Beni. En otras palabras, les comentamos que el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, negó la denuncia de la oposición respecto a la compra irregular de una concesión minera en el año 2006 por parte de sus familiares, y también dijo que hay una persecución política hacia su familia. Personas de la oposición, parlamentarios de la oposición, han continuado una campaña de infamia, de mentiras, en contra de mi persona, básicamente, utilizando a familiares. Respuesta del vicepresidente Álvaro García Linera ante la denuncia de la bancada de oposición o Convergencia Nacional respecto a una supuesta compra inconstitucional de una concesión minera por parte de sus familiares en el año 2006. Se trata de la compra ilegal de más de 7.500 hectáreas de una concesión minera. Por tanto, para nosotros no hay delitos chicos ni delitos grandes. Sergio Velasco García, sobrino del vicepresidente, envió un comunicado público a los medios, aclarando que la denuncia de la oposición es falsa y malintencionada, y que su aporte a la actividad empresarial minera llegó a 20.000 bolivianos en el año 2007. Y como el emprendimiento no arrancó, la concesión minera denominada la Mil Millonaria caducó en el año 2010. Porque estamos, y por favor anótense bien, estamos ante una campaña de mentiras, de engaños, para intentar atacar a mi persona, con persecución política a la familia. Porque esta es una auténtica persecución política. La bancada de Convergencia Nacional, a través de Luis Felipe Dorado, insiste en que se investigue un supuesto delito de tráfico de influencias. Nadie ha mentido. Lo que sí hay es una consumación de un delito, y el vicepresidente quiere decir que es un delito chico. No existen delitos chicos, todos son iguales. El vicepresidente, por su parte, advirtió a la población boliviana que la oposición saldrá en los próximos meses con más ataques, denuncias y mentiras hacia su persona hasta las elecciones generales. Entre 10 a 15 casos de racismo y discriminación se registran en La Paz y El Alto. Autoridades desarrollan políticas para que este número de denuncias disminuya.
representante de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, Claudia Lecoña, en ocasión de su visita a la ciudad del Alto, dio a conocer que por día se van presentando entre 10 a 15 casos de racismo y discriminación. Por ello, dijo que aún existe mucho trabajo por delante para erradicar aquello. No solamente va a depender de que exista una ley que pueda obligar a las personas a cambiar, sino esto parte precisamente de nuestra actitud como seres humanos, ¿no? De respetar a la otra persona y de pensar de que todos somos iguales y respetar sus derechos. No obstante, la directora de Género y Gestión Social de la Alcaldía Alteña, Nelly Mamani, destacó que en los últimos años se habrían observado grandes cambios en lo que se refiere a la discriminación, sobre todo en la urbe alteña. En la pollera era casi un delito usar la pollera o que hables con una persona de pollera, pero hoy en día tenemos la oportunidad ya, estas mujeres, algunas, hemos llegado a lugares realmente que nunca hubiéramos imaginado llegar. La pollera nos dignifica. Finalmente ponderó la decisión de la Cámara de Diputados, instancia que aprobó la adhesión al Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, que se recuerda cada 24 de mayo en Bolivia, de acuerdo a la Ley 139 del 14 de junio del 2011, por aquellos vejámenes que sufrieron más de 50 campesinos en la ciudad de Sucre en esa fecha, el año 2008. Continuamos con más información. Tras los enfrentamientos en Arco Pongo, se encuentra internado en el hospital holandés un minero, me refiero a David Chura Quispe. Este minero fue herido de bala, sin embargo los médicos aseguran que está fuera de peligro y que probablemente será dado de alta en 3 días. Algunos estaban capuchados, algunos pintados, cara negra, todo así, nos han atacado directamente con arma. David Chura Quispe, de 39 años de edad, es uno de los heridos de la cooperativa minera aurífera Ullacaya Condorini, quien se encuentra internado en el hospital holandés de la ciudad del Alto tras los enfrentamientos entre pobladores de la comunidad de Arco Pongo y los mineros. Compañeros habían escapado, yo solito me han agarrado en ahí, entonces. En ahí me han golpeado usted. Sí, me han golpeado, me han baleado. Sí, entonces en ahí como muerto me han dejado. Entonces, con todo perdido el sentido. Por su parte, el médico traumatólogo Javier Mendoza informó sobre la situación de David Churán. Que tiene una herida de bala con ingreso y salida en el muslo derecho. No hay compromiso óseo, no hay esquirlas en la radiografía, no hay nada. Recordemos que pasado domingo ambos grupos se enfrentaron por la explotación de oro. Según las declaraciones de David, en la gresca se habrían empleado armas de fuego. Uno ya está confirmado, mi primo, ya está muerto, dice la llanta. Por su parte, Ramiro Orellana, presidente de Andepaz, pide que de manera inmediata se pueda solucionar el conflicto toda vez que se temen mayores enfrentamientos. Que eviten y que no den concesiones a nadie, bajo si no es con consulta a las comunidades donde quieran entrar a concesionarse. Seguimos con más información, Cris. Continuamos con más información y ahora vamos a ir con las noticias del ámbito internacional, pero ya visto obviamente en un periódico nacional. Estamos hablando de La Razón. Y bueno, comentarles de que Tevez, Vale y Ibrahimovic, tres grandes ausentes, van a ser de las figuras obviamente que se van a presentar en el Mundial, son las figuras del fútbol europeo que se perderán la cita de Brasil. Y no es la primera figura que estamos viendo que de alguna manera no es elegida y pues es una de las grandes sorpresas. Estamos comentando, por ejemplo, el otro día del álbum de figuritas, ¿se acuerdan? Que no tienen un montón de figuras que van a participar, que no van a participar en ese caso del Mundial, esta versión 2014. Entonces, mucha gente seguramente se va a quedar con las ganas de ver a sus ídolos, si es que vale el término, y pues no es la primera vez que estaría pasando esto, pero es una de las más numerosas en cuanto a mundiales se refiere. Más ahora, ¿no? Que el mundial está tan cerca. Está ya bien cerca. A la vuelta de la esquina, como se dice. Sí, ya. No sé si han visto en Face, bueno, me ha comentado mi cuñado que es fanático al tema, han publicado en Face el manual para esposas durante el mundial. ¿Manual para esposas? Manual para esposas durante el mundial. ¿Será que es bien porque chistoso se está realizando en Brasil? No, te cuento. ¿Sabes por qué? Mira qué chistoso. No molestar al esposo durante los partidos. No importa que no seamos de Rusia. Todos los partidos son importantes. Así. En los intermedios de 15 minutos, solo mandar a hacer tareas breves. En Facebook han publicado manual para esposa durante el mundial. Para quienes van a seguir en casa. Claro, no, inclusive en horario de trabajo se ven los partidos también. Entonces,
chistoso. Y me encanta porque, siendo sincero y hablando como hombre, ¿eh? Voy a hablar en representación de todos los hombres. No hay nada peor que te hagan, por ejemplo, que es más o menos como que están a punto de meter el gol. Tú sabes que se viene el gol y te saca la basura. Pero no, pero un cachito, por favor, mi amor, tengo que sacar. Tengo que ver el partido. Está llorando el bebé. Está llorando, téndelo tú, te toca. Tú también. ¿Te toca? Sí. Te toca, sí, es tu turno. Al abrir la puerta, al hacer esto, se inventan cosas para que uno haga. Contesta el teléfono. Preciso. Yo tengo una experiencia bien, bien cercana. Mi adorable compañero de vida ve los partidos de pie. ¿De pie? De pie. De pie al lado del televisor. ¿Se emociona, sí? No, ni se emociona. Ah, no. Bien serio, al lado del televisor. Así, el televisor está aquí, él aquí al frente. Todo el tiempo. Mi vida, sentate. Estoy bien. No molestes. Bien concentrado con la tele. ¿Ah, sí? Y yo me imagino que en el mundial, pobre, va a estar parado unas 5 o 6 horas. Bueno, hay que recordarle que ya no va a crecer. Concentración. Así parado, sí. Claro, se dice que la gente cuando se mantiene parado, le gusta estar parado, es porque va a crecer, ¿verdad? Sí, dicen eso. No. Es cuestión de concentración, no quiere perderse un segundo, pero si te pones más lejos, ves lo mismo. No, aquí estoy bien, me dice. ¿No? Me va a matar si me ve que estoy hablando de esto. Ni es modo. Que realmente bueno. El fútbol es pasión de multitudes. ¿Eh? El hecho de que vaya a haber un partido realmente pues de final y que vaya a representarnos es muy bueno. Pero en un mundial, donde realmente no solamente tienes un país favorito, sino varios, y que obviamente te vayan a quitar la posibilidad de que vayas a ver los goles para ya ir desclasificando y sacando a todos los equipos de manera preliminar, no, es un abuso. Me da mucha risa esto de que, aunque no seamos de Rusia, es tan importante todos los partidos. A ver, Rusia, Nigeria, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene que ver Rusia, Nigeria contigo? Bueno, ni modo, a disfrutar el mundial, tanto hombre como mujer, sí. A disfrutar. Y solamente faltan 21 días, nada más, ¿eh? 21 la cuenta días. Regresiva está llevando. Tres semanitas, 7x3, 21, 21 días, ya lo sabe, entonces vaya preparando todo, sacando permiso. Entonces va a iniciar un jueves. Exacto. ¿También? Un jueves, creo. Enséñenle a cambiar los pañales a sus bebés. Saca la basura con tiempo. ¿Ellos mismos? ¿Qué les pasa? ¿Ellos mismos? Mi bebé, mi esposa tiene. Dame sus consejos. Acumule la basura, sáquela antes de que él inicie el partido, mejor, ¿no? ¿Cómo va el bote directamente? Bueno. Vamos a buscarlo para ver si lo podemos leer. Voy a intentar buscarlo por el Face para ver si mañana lo podemos leer acá. Y bueno, genial. Que ya todas las esposas tengan en mente que no se debe molestar a nuestros esposos. Bueno, seguimos con más información. Continuamos con más. Hablamos... acerca de las ciudades, ¿sí? Esta vez hablamos de la ciudad del Alto. Terminales del teleférico sin gremiales. ¿A qué nos referimos? La alcaldía del Alto anunció que no admitirá la presencia de vendedores. Hablamos de la estación, de las dos estaciones en la ciudad del Alto, no tanto en la ciudad, en la parte de la 16 de julio y también en Ciudad Satélite. Están prohibidos los asentamientos de gremiales en estos sectores, según el alcalde del Alto. Bueno. Ayer hubo enfrentamientos, ¿no? Sí, hay problemas. No recuerdo la zona específicamente, pero sé que hubo un enfrentamiento muy, muy fuerte. Los vendedores estaban tirando, bueno. Los gremiales. En fin, estaban con enfrentamientos. Uh-huh. Y creo que finalmente han vuelto a ponerse en el mismo lugar, siguen con el tema de la alcaldía. Qué pena, ¿no? Hay muchas personas que quieren vender y es su fuente de trabajo. El tema es que los lugares, me dice acá, es Villa Copacabana, ¿verdad? Villa Copacabana, me dice acá. Bueno, en realidad es inevitable, ¿no? Que hayan gremiales en cualquier lugar, mucho más en estos casos, ¿no? Porque sabemos que va a haber mayor afluencia de gente, entonces, bueno, van a querer seguramente también aprovechar también, es una manera de vivir para muchos de ellos, pero bueno, también sabemos que esto produce cierta contaminación, digamos, ¿no? En cuanto a basura, en cuanto a veces no hay espacio ni para caminar en las aceras, imagínate saliendo del teleférico. Ni en las calles. Y de por sí ya la 16 de julio es un centro comercial, digamos, ¿no? Es un lugar comercial, entonces imagínense más asentamientos de vendedores, entonces, bueno, seguramente por ahí también van las políticas del alcalde de la ciudad del Alto. Claro, habría que también... de alguna manera implementar espacios que sean solo para ventas, sí. ¿Verdad? Hacer espacios, no, quizás un lote que está no usable, que no es de nadie de alguna forma, un espacio que no está de alguna manera que no está siendo usado para algún fin, quizás ahí se puede poner un espacio de venta, pero vender en cualquier lugar. ¿Será que hay un espacio tan grande como para poder albergar a todos los gremiales? No, ejemplo, a todos no. Bueno, a la gran mayoría, estamos hablando en ese caso, pero como para que se pueda hacer un lugar tan céntrico, tan neurálgico, digamos, igual el término,
como por ejemplo la Ceja del Alto, o tal vez no, la 16 de Julio. No, ya hay bastante, ¿no? Y después, bueno, entra esto de las políticas para poder reacomodarlos, y es otra problemática, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en lo que está pasando con los gremiales de la zona Garita de Lima y la todo reubicación esto. Es complicada. La reubicación es tremenda para ellos. Sí, es bien complicado. Bueno, pues seguimos con más información. Me voy al ámbito cultural. Resulta que en Santa Cruz ha comenzado la FIL, es la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, que abre ya en el día de hoy, por supuesto con la presencia, como ya les comentábamos muchas semanas antes, con la presencia del poeta Ernesto Cardenal. Recordemos que el año pasado la Feria del Libro tuvo más de 100.000 visitantes. Varios países participaron. Este año el invitado especial es China. Se comenta que no se pudo traer autores por cuestión de presupuesto y tiempo. Sin embargo, es el país invitado para este año. Va a estar presente la literatura china, por supuesto con traducciones, para que podamos acceder a este otro mundo cultural, como normalmente se le llama. Ernesto Cardenal comienza la Feria del Libro, específicamente la Feria de la Poesía. Recordemos que es un poeta que además de ser cardenal, que se ha dedicado su vida a las letras, es una persona bien cercana al tema religioso. Uh-huh. Y prácticamente los críticos aseguran que es una influencia especial que tiene también en su obra. Para todas aquellas personas que piensan viajar a Santa Cruz en estos días, tienen la posibilidad de acceder, de participar en esta feria, la cual prevé que este año tenga alrededor de 120.000 visitantes. Están participando los países de Paraguay, también está Brasil, Estados Unidos y parte de la FESPO Cruz está también incluida en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Quisiera ir. Sí, ¿no? Sí, muy interesante. Realmente para todos los amantes del libro, una buena lectura pues es primordial, como para poder abrir un poco más la mente, conocer otro tipo de experiencias, y pues lo más importante, ¿eh? para ser más conocedores de lo que es nuestro mundo, obviamente, externo. Va a haber también ciclo de cine chino. Sí, qué bueno. Interesante. Dicen que es muy bueno el cine chino. Sí. En cuanto a películas de terror, suspenso. Sí, es bueno. Tienen muy buena producción, muy buenos guionistas. A mí personalmente lo que más me gusta de China y de Japón son las patadas y los piñazos. Oh, no. Sí. El karate. Sí, ajá. El karate. El taekwondo. El kung fu. He nacido, bueno, había mucha influencia, años 90, había mucha influencia de películas de Jackie Chan, de Jet Li, ¿verdad? Y yo me quedaba con esa imagen de... Hay otros estilos de aquellas personas que vuelan, ¿verdad? Estos chinos con el pelo largo, que enredan a la gente con su cabello, las fantásticas. Vuelan, ¿verdad? Sí. Pero ese es el cine chino que se me quedó. Los samurái también. Los samurái. ¿Verdad? Era parte de nuestra ahí está. Cultura también. Ahí está. Pero bueno, realmente son películas que dan mucho de qué hablar. Y pues para toda la gente que tiene la oportunidad todavía de visitar entonces esta Feria del Libro de Santa Cruz, la invitación para ustedes, ya lo saben. ¿Hasta cuándo va a estar esto, Saray? Va a estar hasta junio. Junio, perfecto, entonces, sí. Tiene tiempo todavía. Hasta primero, más o menos. Bueno, normalmente establecen una fecha de término, pero se dejan unos 2-3 días más. Algunas actividades siguen todavía, porque tienen mucha afluencia de personal. Igual pasó con el FENAVIT. Era un deseo así tan comprimido estar en Santa Cruz para el FENAVIT, una fiesta cinematográfica en Santa Cruz. Muchas personas llegaron para mostrar las obras que realizan, productores independientes. Entonces, pues es una linda fiesta lo que siempre se da en Santa Cruz con el tema cultural. Qué bueno. Bien, ahora, entonces, para los que no vayan a ir al Mundial, para los que no vayan a ir ni vayan a ver el Mundial, entonces las esposas pueden dejarlos ir hasta la Feria del Libro en Santa Cruz. ¿Tú crees que haya tanto hombre culto que prefiere un libro al Mundial? No sé, sí, yo creo que los dos. No todos son como tú. Un libro o una pelota. Tan. Los dos, en mi caso los dos. Cada quien tiene obviamente, o cada quien en este caso obviamente tiene su momento y su lugar, ¿no? Yo les hago una pregunta así bastante rápida. ¿Tu lugar favorito para leer un libro? ¿Mi lugar favorito para leer un libro? Sí. ¿Tener un libro? No, pero ¿el lugar favorito donde lees un libro? ¿Tener un libro? ¿El lugar favorito? No tengo lugar. Ah, bueno, ¿tú? No importa, yo favorito. La verdad prefiero estar al aire libre. ¿Al aire libre? Al aire libre. Bueno, en mi caso... Sí, prefiero, no sé, en un parque, cerca de algún árbol, digamos. Eso, qué bueno, ¿ah? ¿Eh? En cualquier lugar. En cualquier lugar. En un lugar abierto. Y en mi caso, por ejemplo, yo les voy a recomendar un buen sofá. No hay como un buen sofá, ¿es obviamente. Es tu lugar favorito. Mi lugar favorito, un te buen sofá. No vas a dormir, no vas a leer. Un buen sofá con una muy buena luz al lado. Y bueno, si es que estamos hablando de buenos muebles, buenos sofás,
es el legado de Teresa Silvera, muebles que hacen historia. Y obviamente usted puede encontrar la calidad solamente que le ofrece el legado, con confort, calidad y experiencia de legado de Teresa Silvera, con muebles que hacen historia. Usted puede encontrar el legado ahí en pleno centro paseño, en la calle Potosí, muy cerquita de la calle Colón. Ya lo sabe, usted está viendo ahí la calidad, el confort y obviamente el profesionalismo en la calidad de muebles, tanto premiados, tanto a nivel nacional como internacional. La recomendación del programa para usted, ya lo sabe, el legado de Teresa Silvera. Ahí está. Me pasó que leyendo un libro me he chocado contra un poste. En la calle. Tenía que leer sí o sí 15 páginas antes de llegar a la escuela. Yeah. A la 1. Dije, ya, en el camino. ¡Bom! Así. Bueno, ni modo. Y en mi caso, ni es, libro, ni... en mi caso viendo un póster es que me choqué con un libro. No, mentira, bueno, algo así. Bueno. Hora de reírse, risas, jajajajaja. Ucha. Me dolió eso, me dolió. Gracias, Chely. Creo que prefiero ver lo que viene. Sí, okay. A ver, sí. ¿Qué video nos traes hoy, Cris? Bueno, ahora, ustedes seguramente recuerdan esos videos de antaño, ahí los videos infantiles. ¿Cuál es la serie de dibujos animados que más te acuerdas en ese momento? Los Thundercats. Thundercats. Oh, yo soy She-Ra, me acuerdo de la She-Ra. Y... la hermana de He-Man. La hermana de He-Man. Pero realmente era la hermana de He-Man. Él era moreno y era blanconcita, pero eran hermanos. ¿Y cuál era el choco de Melena? ¿No era el príncipe Adam? Ahora, lo más interesante, y mucha gente decía, ¿no? Cuando levantaba la espada y le venían los rayos, se quemaba un poquito, porque se ponía moreno, porque era rubio. Era rubio y de repente se ponía moreno, ¿no? Es un moreno de esos. Yo estaba, ya habían rayos ultra algo en esa época. Bueno, hasta los dibujos animados. ¿Y de qué está el video entonces? Bueno, este video se trata acerca de, para toda la gente que va a recordar un poquito, para toda la gente que dice que recordar es volver a vivir, pues este video va especialmente para ustedes. Es un dúo que llama la atención y es uno de los más visitados actualmente en YouTube. Estamos hablando de este dúo. Uno toca el instrumento, que obviamente va con acompañamiento, y ella canta. Ella canta, pero canta obviamente las introducciones de todos los dibujos que llamaron la atención en su momento. Ahora acompáñenos a ver esto y también por eso un poquito nostálgicos con esto a continuación. Es hora de... Inspector Gadget.
explicar para probar su valor.